Aló, Mauricio. Encontré el tronco. Manda el pickup. Está muy bueno. La experiencia que yo tengo cuando me enfrento a un tronco es mental, bastante bonito, porque yo me imagino lo que va a ir dentro de ese tronco y cuando yo comienzo a hacer los cortes, sé exactamente qué va a salir de ahí, de la figura. Para mí es una emoción muy grande porque al pintarlo y al difuminar todos los colores es algo grandioso. Entonces yo me satisfazo mucho en pintar y cada vez que lo hago me identifico mucho con la naturaleza. Más me gustan los tucanes. Cuando pinto un tucán, como son varios colores, entonces me trae mucho, me llama mucho la atención. Me encanta, más que sabemos que es madera reciclada, entonces la aprovechamos y es algo para mí genial. Iniciamos a hacer esto de las aves en madera. Con la intención de proteger nuestra fauna costarricense, para que las personas que quieren tener estas aves no las vayan a tener en jaulas o no vayan a hacer tráfico de aves, se nos ocurrió la idea de hacer diferentes tipos de aves o animalitos que quieran tener en madera reciclada, poniendo colores que son llamativos porque por esa razón los quieren tener ahí y que no vayan a tener los animales reales en lo que son jaulas, nada de esto donde les dé un hábitat no natural, sino que estén en su hábitat natural los reales y que nosotros tenemos lo que ellos necesitan por medio de aves en madera reciclada. Entre la familia tenemos escultores, pero en piedra. A mí me llamó la atención la madera. Entonces hice la prueba a ver si realmente podía darle forma a la madera y puse en práctica mis habilidades y el apoyo de mi familia, de mi padre. Antes de morir, él vio mi primer trabajo que yo hice y él me dijo que estaba muy bonito, que era un trabajo muy valioso y eso me dio fuerza para que yo saliera adelante con ese tipo de trabajo. Eso que yo hago, pintarlo, esto ayuda a las aves a que estén en su hábitat natural, libres, porque eso se hace con madera reciclada y evita al tráfico de aves.
final se crea un diálogo entre el tronco y yo. Nos hacemos amigos y es una forma de vida para mí y mi familia.